Sean todos y todas muy bienvenidos a este segundo video del desarrollo curricular, medio ambiente, biología y a la unidad 3 que se llama organización de los seres vivos. En este video vamos a desarrollar lo que es el tema de las células. ¿Sí? Vamos a hablar de la célula, la teoría celular, vamos a recordar un poco la organización de los seres vivos y vamos a ver lo que es la célula eucariótica, procariótica y vamos a ver también un poco sobre lo que es la célula animal y vegetal. Así que en estos momentos pues voy a salir de foco para poder quedar como siempre offline para que puedan ver la diapositiva. Ok. Y como les dije, estos son los temas fuertes que vamos a estudiar: la teoría celular, la célula procariótica y eucariótica. Sí. Ahí está la célula procariótica y la célula eucariótica. Y asimismo también vamos a ver un poquitito lo que es la diferencia de la célula vegetal y la célula animal. Para comenzar, quiero agradecer al Instituto de Educación Secundaria ELAIOS de Zaragoza, España, por brindarnos este maravilloso PowerPoint interactivo con el cual vamos a elaborar este video. Entonces, comencemos. El título es La célula, unidad de vida. Y vamos a comenzar con este esquema. Estudiaremos primeramente la célula, unidad de vida. Vamos a hablar acerca del descubrimiento. Bueno, ¿qué podemos decir sobre el descubrimiento de la célula? Que en 1665... Anthony van Leeuwenhoek, un comerciante de vidrios holandés, inventó este microscopio en el cual él observó en el corcho algunas figuras que llamaría células. En 1674, Roberto Hooke elabora un microscopio compuesto en el cual ve los animalíos, y en 1831 Robert Brown descubre el núcleo de las células vegetales. En 1838 Johannes Purkinje denomina protoplasma al líquido que llena la célula y Matthias Leiden y Friedrich Schwann, vegetales y animales están formados por células. Ese es el enunciado que ellos dieron. En 1855 Rudolf Virchow dijo que toda célula proviene de otra célula preexistente. Entonces, Rudolf Virchow fue el que vio que las células se dividían y daban origen a otra célula. Y en 1899, Santiago Ramón y Cajal demuestra que las neuronas son individuales. ¿Sí? Ok. Ahora vamos a lo que es la teoría celular. La teoría celular, aquí podemos ver una célula vegetal y una célula animal. Ya ustedes saben cuál es la diferencia, ¿verdad? Que esta está con paredes de celulosa, contiene vacuolas, cloroplastos y la célula procariótica animal no los tiene. Ok, bueno. ¿Qué dice la teoría celular? Bueno, en primer lugar dice que la célula es la unidad estructural de todos los seres vivos. Todos los seres vivos están formados por células. Segundo, es la unidad funcional. ¿Sí? Cada célula realiza todos los procesos que permiten vivir. Se nutre, como ya lo vimos en la unidad 1, se nutre, respira, se reproduce. Y es la unidad de reproducción. Una célula procede de otra célula ya preexistente. Y además de eso es la unidad genética, ya que contiene en el núcleo el material hereditario que pasa de una célula madre a una célula hija.
Ok. Ahora vamos a ver los niveles de organización celulares. En primer lugar, vamos a ver las características. Bueno, vamos a ver primeramente que estos niveles de organización se dividen en dos partes, en los niveles abióticos y los niveles bióticos. En los niveles abióticos, pues tenemos teóricamente que todo comenzó con el Big Bang y con las partículas subatómicas. Las partículas subatómicas formaron los átomos. Los átomos formaron las moléculas. Las moléculas se unieron y formaron macromoléculas y las macromoléculas formaron orgánulos. Orgánulos, ¿sí? Que son los organelos, ¿sí? En los niveles bióticos, o sea, aquí se generó la vida. Los organelos se organizaron y formaron células. Fue la primera base de la vida, las células, que fueron formadas por los organelos. Las células, todos sabemos, forman los tejidos, que es lo que vamos a estudiar en los próximos videos. Los tejidos forman los órganos. Y los órganos, cuando se juntan, como ya lo vimos en la unidad pasada, forman los aparatos y los sistemas. Los aparatos y sistemas forman al individuo. Y el individuo, el grupo de individuos, forma una población. Y la población forma una comunidad, ¿sí? Donde aquí ya podemos ver árboles y animales. Y los árboles, la flora y la fauna forman lo que es un ecosistema. Y el conjunto de ecosistemas forma lo que es la ecósfera. Estos son los niveles de organización celular. Ahora vamos a ver los tipos de células que tenemos. Bueno, tenemos la célula procariótica, ¿sí? Que son las células primitivas, digámoslo así, ¿verdad? Que no poseen núcleos, sino que tienen una zona nuclear. Y que podrían ser en este caso, pues las bacterias. Y tenemos la célula eucariótica. Veamos la estructura de una célula procariótica. Podemos ver la pared celular, el cromosoma bacteriano, la membrana plasmática y podemos ver los ribosomas y en algunos casos flagelas y fimbrias. ¿Sí? Las características de la célula procariótica son que no tienen núcleo. El material genético está distribuido en una cadena doble o triple o simple, sencilla de ADN. La pared celular, ¿sí? O envoltura rígida de polisacáridos y proteínas, ¿sí? Tiene una membrana plasmática, que es esta que va internamente, muy delgada, ¿sí? Que es la que regula la entrada y salida de sustancias y a veces se pliega, formando los mesosomas. Aquí tenemos otro mesosoma. Y tenemos los ribosomas, estas estructuras, ¿sí? Que son los que fabrican las proteínas. Tenemos flagelos, que son prolongaciones para desplazarse, y las fimbrias, que son estructuras cortas para fijarse en las paredes. ¿Ok? Y ahora vamos a echarle un vistazo a lo que son la estructura de la célula eucariótica. Tenemos dentro de la célula eucariótica la membrana plasmática, el núcleo, el citoplasma, el centrosoma, los organelos celulares, ¿sí? Que son las mitocondrias, el aparato de Golgi, etcétera, etcétera. Entonces tenemos la membrana plasmática que la aísla, ¿sí? Del medio ambiente externo a la célula. El núcleo, que todos sabemos, contiene el material genético, ¿sí? Y que está rodeado por una envoltura nuclear. El citoplasma, que es el medio acuoso del interior celular con fibras del citoesqueleto y organelos. El centrosoma, que es cerca del núcleo y que regula la división y el movimiento. Y tenemos los organelos. Tenemos el retículo endoplasmático, que son sacos aplanados, conductos tubulares rugosos, sí, rugoso adosado a ribosomas y sintetiza proteína. Y el sistema retículo endoplasmático liso carece de ellos y sintetiza lípido. Tenemos el aparato de Golgi también, sí, que son cisternas apiladas. Aquí pueden ver, son cisternas apiladas.
y planas acumula y exporta al exterior sustancias del retículo endoplasmático. Tenemos los ribosomas con ARN y proteínas, y son centros donde se fabrican las proteínas. Tenemos las famosas mitocondrias con doble membrana, una externa y una interna, ¿sí? Que ejecuta la respiración celular y la obtención de energía. Los lisosomas, que son vesículas procedentes del complejo de Golgi con enzimas hidrolíticas. Y las vacuolas, que son vesículas que acumulan sustancias. Podemos ver la célula eucariótica, una célula animal, donde vemos la membrana, el núcleo, el citoplasma, los centriolos, ¿sí? Los organelos celulares, y vemos aquí la vegetal con pared celular, que no tiene esta otra membrana plasmática, que sí tiene cloroplastos, que carece, y vacuolas, que prácticamente es lo que diferencia la célula animal de la célula vegetal. Ok, volvemos. Bueno, vamos a seguir ahora con el estudio del núcleo de las células. Bueno, tenemos que el núcleo celular, en él se encuentra el ADN celular, que es la información genética. ¿Sí? Las células suelen tener un solo núcleo, aunque algunos protozoarios tienen un macronúcleo y un micronúcleo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a excepción de las polinucleadas, que también pueden ser los glóbulos blancos, por ejemplo, los neutrófilos, que poseen hasta tres núcleos. ¿Sí? O carecer de núcleo, como en el caso de los glóbulos rojos. Bueno, aquí vamos a ver las partes del núcleo. En primer lugar, tenemos lo que es la envoltura nuclear, y que es la que recubre todo lo que es el núcleo. El número 2 y 4 son el nucleoplasma, que es el medio acuoso interior del nucleoplasma, y la cromatina, que son los filamentos de ADN, que se encuentran aquí en esta parte. Y en el número 3 tenemos lo que es el nucleólogo. El nucleólogo es un corpúsculo esférico sin membrana, y su función es la formación de los ribosomas. Puede haber más de uno en la célula. Y aquí tenemos el proceso de cómo se condensa el ADN. Primeramente tenemos los filamentos, ¿verdad?, de ADN. Luego se ennovelan, se enrolla y se llama cromatina. Y la cromatina se va enrollando y va a formar los cromosomas. Ok, ahora vamos a estudiar lo que es el estudio del proceso de la condensación, que es este, cómo se condensan los filamentos hasta formar los cromosomas. Bueno, ahora los cromosomas. Vamos a ver las características. Cada cromosoma tiene dos cromatinas, como ustedes pueden ver aquí y pueden ver aquí. ¿Sí? Son hermanas y se unen por el centrómero, que es esta parte de aquí. Ambas son idénticas, ya que proceden de la replicación del ADN. Cada cromatina con dos brazos y de igual o distinta longitud. Aquí podemos ver, ¿sí?, la cromatina que forma, ¿sí?, las cromátidas, que son las cromátidas hermanas. Podemos ver los brazos y el centrómero. Ok. Vamos a ver número. Bueno, el número de cromosomas. Cada especie tiene un número de característico de cromosomas, todos lo sabemos. ¿Sí? Los organismos pueden ser haploides o diploides, ¿sí?, en función de los juegos de cromosomas que tengan. Los organismos diploides o 2N tienen dos juegos de cromosomas, ¿sí?, de cada cromosoma en sus células somáticas, no reproductoras, o sea, no ni en los óvulos ni en los espermatozoides.
Uno procede del padre y el otro procede de la madre. Por eso se llaman cromosomas homólogos. Entonces tenemos en azul los cromosomas maternos y tenemos en rojo los cromosomas paternos. Estos son en los organismos diploides. Ahora, en los organismos haploides solo tienen un juego de cada cromosoma. Y aquí podemos ver que en este caso esta célula, este núcleo, posee solamente cromosomas maternos. Entonces este sería como un óvulo. Entonces aquí tenemos célula 2N igual a 6. Y aquí tenemos una célula N igual a 3, a la mitad. Ahora vamos a ver lo que son los tipos. Los tipos de cromosomas. Tenemos los metacéntricos. Pueden ver, tenemos los submetacéntricos, que está situado un poco más arriba, este está el centro, ¿sí? Tenemos los acrocéntricos, que están más en el extremo, los brazos son muy desiguales, ¿sí? Pueden ver. Y los telocéntricos, solo se ve prácticamente visible un brazo. Y en los submetacéntricos, los brazos son ligeramente desiguales. Y los metacéntricos, los brazos son iguales. Ok. Y vamos a ver lo que es el cariotipo, ¿verdad? Tenemos dos tipos de cromosomas. Aquí pueden ustedes ver, en el caso de los masculinos, tenemos los cromosomas sexuales, que son llamados heterocromosomas, y determinan el sexo del individuo. En los humanos, el X, están el X y el Y. El hombre es XY, como ustedes pueden ver, ¿verdad? X, y este es el Y, que es bien chiquitito, miren, ¿ve? Y la hembra, las mujeres son XX. Aquí está el cromosoma Y, si no lo conocían, pues véanlo. Poquito lo que tenemos. ¿Sí? En los humanos, todas las células, menos los espermatozoides y los óvulos, hay 23 pares de cromosomas. 22 son autosomas y un par son, como pueden ver aquí, heterocromosomas, que son los que van a definir el sexo. Y de esta manera, pues, hemos dado una especie de retroalimentación a todos los conocimientos que teníamos por ahí engavetados, algo con polvo y que ya sacudimos y nuevamente, pues, hemos vuelto nuevamente a recordar. Así que por aquí nos vamos a quedar en este video y nuevamente agradezco al Instituto de Educación de Secundaria, el IOS de Zaragoza, España, por habernos facilitado este bonito PowerPoint. Bueno, de esta manera llegamos al final, deseándoles siempre, ¿verdad?, una buena semana y les invito a que continuemos viendo el siguiente video, ¿sí?, para poder desarrollar esta unidad. Pasen un feliz día, Dios les bendiga.